sábados y los domingos también. ¿Cómo que ayer no nos vieron el domingo? Pero escúcheme, nos estuvimos derritiendo en la terraza de la televisión pública. Así como ven. Estamos usted, más flacos. Y usted no nos vio. Perdimos como 50 kilos cada uno. Aquí estamos, hoy, 11:30, para estar con ustedes hasta la 1, con un festival de platos súper económicos. No se lo puede perder el día lunes. Le voy a presentar ya mismo al señor Juan Bracero, ahí va, que tiene unas ideas espectaculares. Quiero que le explique aparte, porque tiene una misión imposible. ¡Vamos, Juancito! ¡Adelante, Juan Bracelli! ¿Cómo andan todos por ahí? Bienvenidos al lunes de Cocidos Argentinos. Sí, sí, acá en vivo, con ese calorete. Quédate en tu casa, ponete el aire, ponete el ventilador. Vamos a cocinar juntos. ¿Qué tenemos? Dos preparaciones hoy. Por un lado, vamos a hacer un escabeche de vegetales. Un escabeche original, con toquecitos distintos. Fácil para consumir. ¿Viste ese que tenés en la heladera y lo vas consumiendo de a poquito? De acompañamiento, de lo que sea. Todo eso en la sección Es lo que hay. Sí, 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 sí. Y nos visita una invitada muy especial, ¿eh? Porque lo vamos a cocinar junto con ella. Aparte, algo también súper económico. Con dos o tres bananas, te vas a hacer un helado de banana súper refrescante. No vas a poder creer cómo queda. Sí, sí, sí. Solo helado de banana. No le agregás absolutamente nada más. Andá agarrando la bananita, andá cortando en rueditas de unos 2 centímetros y andá metiéndolas en el congelador y lo hacemos juntos. Se te congelan rápido, ¿eh? En media hora. Escuchate bien, ¿eh? No me lo voy a perder. Qué bueno que están esos cucuruchitos bañados con chocolate. Qué sensacional. Aparte, qué maestro. Es lo que hay. Un escabeche así, rapidito, con pocas cosas. Usted no se lo puede perder. Como no se puede perder tampoco la presencia de este desfachatado que me dejó en el arbolito un regalo, pero a nombre de mi mujer. Usted va a ver, a lo largo del programa le voy a contar. Abrí el paquete. Abrí yo el paquete. No se pueden... No se puede imaginar lo que encontré. Dale, Juanito, vale. ¡Qué miedito! ¡Hola, país! ¿Cómo les va? Hoy les traigo dos propuestas frescas, sin horno, para tomar una cervecita riquísimas. Por un lado, milanesas de berenjenas rellenas de jamón y queso, rebozadas con pan rallado, semillas, riquísimas. Y por el otro lado, no, no son rabas. No son rabas, son aros de cebolla fritos, riquísimos, ideal para tomarse con una cervecita, un aperitivo con la patrona, imperdible, calabrese. ¡La patrón! Espectacular, pero no se me haga el simpaticón, porque yo abrí el paquete. ¿Qué pasó? ¿Cómo se le ocurre? Patrona. Un paquete en el arbolito de mi casa a nombre de mi mujer. Bueno, pero y un lo baby que doll tenía lo usa dentro. Todas las mujeres usan baby doll, calabrese. Ay, pero no, pero escúcheme, lo voy a matar. Menos mal que tenemos la presencia de Anita la cordobesa, que es la única mujer del plantel y la única coherente de esta casa de cocineros argentinos. Adelante, Anita, por favor. Para balancear acá. Mira, y te traje acá para que ahorres. El 24 de la noche todos comimos pan dulce y nos sobró acá unas porciones de pan dulce o uno que abriste y vino menos gente. ¿Sabes qué voy a hacer con este pan dulce? Un budín de pan dulce. Mira, aquí está el budín. En vez de budín de pan, el ya conocido budín de pan donde metes el pan reciclado que no usás. Bueno, lo vas a hacer, pero de pan dulce. Si te gusta el que tiene frutas o no, va a salir como el que comiste en Nochebuena. Y sabes que es un postre que usas lo que te sobró de Navidad para comer en Año Nuevo. Y está buenísimo este budín de pan dulce. No se lo pierdan, ¿eh? No me lo voy a perder, mi querida. Me encantó porque, mire, si me sobró algo en casa fue el pan dulce. Porque a la hora del pan dulce ya no daba más. Y para colmo voy y abro el paquete ese y me encuentro con eso que después le voy a contar. Y mire, se me atragantó el pan dulce. Así que lo voy a comer hoy. Me encanta la propuesta, súper económico y reciclado. Yo voy a hacer algo también súper económico y frío. Una especie de budín, de timbal, de pastel, con un montón de verduras que van a estar, por un lado, cocinaditas así salteadas y otras cocinadas en el vapor. Una suerte de mil hojas de verdura. Pero después va a terminar frío todo con una gelatina. Realmente rico, rico para comerlo. Muy sabroso. Lo guardás en la heladera y los vas cortando muy... Lo vas cortando como fiambre y te queda sensacional. No te lo podés perder. Como no te podés perder el programa que va a empezar ahora mismo. Programa. Después de un pequeño corte. Quédate con nosotros. Son las 11 y moneditas. 11:35. Ajustate a la butaca. Y hace 32 grados 9, casi 33. ¿A dónde cuerno vas a ir? Te vas a quedar carbonizado. Quédate en tu casa, adelante de la pantalla de la televisión pública. Y volvemos en un átimo. Así. Un átimo, un átimo.
todos se fueron de vacaciones. Menos ellos. Cocineros Argentinos, lunes a viernes, 11:30 por la TV Pública.